champion, and I have no ego. Bueno, señores, hace un tiempo atrás hubo un rumor, salió este video de Ibai hablando de que era muy probable que trajera la UFC España en un futuro, de que había bastantes posibilidades de traer la UFC España. Yo actualmente vivo en España y estuve mirando esto, me estuve empapando esto, y sí es cierto que la UFC aquí en España hace un par de años atrás ha tenido bastante como ese impacto de tener un poco más de repercusión de lo que tenía antes. Antes aquí la UFC era prácticamente desconocida, y actualmente, o hace un par de años para acá, y en la actualidad precisamente, en España se está siguiendo muchísimo lo que es la UFC y las MMA. Y hace un tiempo pues se estuvo hablando sobre este rumor, se estuvo hablando sobre esto, y ahora reciente vi una entrevista que le hicieron a Ilia Topuria en un canal de YouTube, sinceramente no recuerdo el nombre ahora mismo de qué canal es, en la cual le preguntan si se ve campeón, y él dice que sí, que próximamente se está viendo como campeón, y que es muy probable que él junto a Ibai traigan la UFC España, y este rumor cada vez toma más y más y más fuerza. Entonces quiero hablar un poco de esto, y yo lo veo, sinceramente veo grandes posibilidades de que esto se ve. Si bien, señores, hay que tener una cosa clara y una cosa en cuenta, esto es una realidad. Si la UFC llega a España, no sería precisamente por el propio Ibai. Creo que Ibai le daría un impulso mucho más grande. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque Ibai, yo sinceramente no sigo mucho su contenido, no soy gran seguidor de Ibai, pero todo el mundo en España conoce a Ibai, todo el mundo sabe lo que es Ibai, todo el mundo sabe los eventos tan grandes y tan masivos que hace Ibai, que yo no sigo Ibai en todos sus directos, todos sus streams, todo lo que hace, no lo sigo sinceramente, pero lo que es las veladas, lo que es los eventos deportivos que él hace, yo sí lo sigo, yo sí me los he visto. ¿Por qué? Porque son eventos sumamente grandes, y miren la repercusión tan grande que tienen. Creo que fueron más de 2 millones, más de 3 millones de visitas que tuvo, o de espectadores al mismo tiempo, el pico más alto que tuvo la última velada que hizo Ibai de boxeo precisamente. Entonces, claro, si la UFC vendría a España, no sería precisamente por Ibai, sería por el nombre de Ilia Topuria, por lo que ha crecido Ilia Topuria y por lo que representa Ilia Topuria, que ahora mismo yo creo que es el seguidor y la influencia número uno de la UFC en lo que es España en general. Entonces Ibai sería como un promotor, más bien, si nos ponemos a mirarlo desde un punto de vista más realista, Ibai sería como un promotor para traer el UFC a España. Yo lo veo bien, porque Ibai tiene un nombre sumamente grande y tiene una base de seguidores enorme. Tiene una base de seguidores, de hecho, Ibai, creo que en su cuenta de Instagram tiene mucho más seguidores de los que tiene la propia página en español de UFC. Entonces ahí te das cuenta del impacto tan grande que tiene este chico, que es un influencer sumamente grande, uno de los más grandes que hay ahora mismo hispanohablante, ¿no? En el mundo hispanohablante se refiere, es un tipo que lo conocen a nivel mundial, todo el mundo conoce Ibai, todo el mundo sabe las veladas que hace, los eventos deportivos que hace, de las personas que se rodea, lo mainstream que es Ibai. Entonces, claro, Ibai le daría ese impulso que necesita la UFC para llegar aquí, que anteriormente a Dana White le estuvieron preguntando cuando Ilia Topuria le gana a Josh Emmett, de que si tenía pensado hacer la UFC en España, y el propio Dana White dijo que él no tenía planes de traer la UFC en España hasta dentro de 5 años, y que con el nombre de Ilia Topuria estando presente, pues que ya eso había cambiado, de que se habían replanteado sobre traer o no la UFC España, y que era muy probable que en un corto plazo, quizás de 1 o 2 años, sí puede llegar la UFC España. La UFC sí la pueden traer aquí. Porque incluso el propio Dana White también dijo que no tenía mucho interés en lo que es el mercado español, que no tenía ese gran interés. Pero claro, a ver que Ibai habla de esto hace un tiempo, a ver que ahora Ilia Topuria reafirma las palabras de Ibai y dice que es muy probable que él e Ibai traigan la UFC España, pues este rumor toma más fuerza, y no creo sinceramente de que ni Ilia Topuria ni el propio Ibai estén hablando por hablar. Creo que no son personas que hablen por hablar, creo que lo han demostrado, son personas que lo han demostrado. Creo que Ibai ha demostrado que cuando dice una cosa, la hace. Me refiero a los eventos deportivos, por supuesto, refiriéndome a los eventos deportivos grandes que ha hecho. Cuando ha dicho velada tal, pues se ha hecho, y han sido eventos sumamente grandes, eventos sumamente enormes. Y el propio Ilia Topuria también. Entonces, si esto ya se está hablando, y se está hablando en lo que es en cámaras, ¿no? En lo que es al público, se le está diciendo a las personas de que es muy probable que la traigan, es porque esto ya se tiene que haber palabreado por detrás de cámaras, es porque ya hay algún tipo de negocio por parte de estas dos personas y la propia compañía de UFC de traer
las MMA aquí a lo que es España, traer la compañía UFC España a hacer un evento aquí y quizás, ¿por qué no en un futuro hacer un evento por año como hacen en Francia, como quieren hacer ahora en México, que quieren hacer la noche UFC todos los años, o como hacen en todos los países estos que la UFC tiene contratos, ¿no? No solamente en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, entonces sería como que España entraría también, en Inglaterra también, España entraría también dentro de los países que hacen una o dos carteleras al año. Y, por supuesto, todo esto de la mano de Ilia Topuria, esto hay que tenerlo claro, señores. Esto hay que tenerlo sumamente claro. Ilia Topuria es el, como decir, el motor de impulso de todo este rumor, es Ilia Topuria. Indudablemente es Ilia Topuria. Claro, Ibai le agregaría ese plus, por eso es que el nombre de Ibai está sonando. Ibai no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que es UFC, con lo que es deportes de contacto, a no ser por las veladas, que al final terminan siendo puro show, porque son influencers los que están peleando, no son deportistas profesionales. Esto es una realidad. Pero por el nivel tan grande de alcance que tienen con tu audiencia, Ibai sería como un plus para un evento de este tamaño. Sería como un plus y creo que sumaría más de lo que restaría el deporte. ¿Por qué? Porque a nivel fanático creo que la mayor cantidad de personas que miran el contenido de Ibai son más bien niños, ¿no? Podemos decir que no son personas adultas. Son personas más bien de entre 18 a 25 años, quizás menos de 18 años. Pero esto es bueno. ¿Por qué digo que es bueno? Porque esto le daría más alcance a lo que es la MMA en lo que es España, más de que ya ha ido teniendo, pero le daría más alcance e interesaría a chicos jóvenes, a chicos que quizás son menores de 15 años, de 13 años, les daría como esa pequeña motivación o los adentraría quizás un poco a lo que es el mundo del deporte y el mundo del deporte de contacto. Entonces, lógicamente, englobas todo eso y tienes un crecimiento sumamente enorme para lo que es la compañía UFC y tienes un país más donde haces un mercadeo, quieras o no, como haces en todos los demás países, donde tienes una oportunidad de quizás crecer más tu compañía como hace UFC, que quiere expandirse por todos los países y hacer carteleras en todos los lugares del mundo. Esto es una realidad, es lo que quiere UFC como compañía. ¿Por qué? Porque esto se traduce a más dinero. Esto es una realidad que hay que aceptarla. Y si a mí me preguntas ahora mismo, yo creo que lo que es las MMA, las artes marciales mixtas, ahora mismo tienen una mayor repercusión desde mi punto de vista aquí en España que el propio boxeo. Si bien en un pasado el boxeo tenía un poco más de repercusión aquí en España, si me preguntas a mí, a lo mejor es por mi sesgo o no, que lo que sigo, el contenido que hago es de MMA, pero por lo que he visto, por lo que conozco, por las personas que me rodeo y por todo lo que sigo, creo que las MMA han tenido un impacto tan grande que ahora mismo tienen un poco más influencia de lo que puede tener el boxeo aquí en España. Que el boxeo anteriormente tenía una influencia bastante grande aquí en España en cuanto a deporte de contacto se refiere. Por supuesto, tenemos al fútbol, que el fútbol es como el deporte madre aquí de España, es como el deporte más seguido, no solamente de España, el mundo entero. Pero en deportes de contacto, las artes marciales mixtas creo que han superado, por lo menos aquí en España, lo que es el boxeo. Y en Estados Unidos aún no superan al boxeo, porque esto es una realidad, UFC aún no supera lo que es el boxeo, las MMA no superan lo que es el boxeo, pero no están muy lejos de hacerlo también o de igualarlo, no están muy lejos. Recuerden que la UFC, señores, es la compañía con mayor crecimiento en cuanto a deporte se refiere de los últimos años. Una brutalidad lo que ha crecido. Y si me preguntas a mí, yo lo veo sinceramente. Me parece estupenda esta idea, me parece genial. A mí me sumaría muchísimo porque estaría haciendo muchísimo contenido en lo que es UFC y a mí, en lo personal, a mi hermano, que es Nesty, en este canal, la mayor cantidad de personas que nos siguen es España. Y si, por supuesto, en España sigue creciendo más lo que es la popularidad, las MMA sigue creciendo mucho más en popularidad, pues, por supuesto, a nosotros nos favorece porque más personas nos van a ver. Entonces, creo que esto es un win-win para todo el mundo y sobre todo para los canales que hacen contenido en español de MMA. Creo que esto es un win-win. ¿Por qué? Porque muchas más personas estarían interesadas en lo que es el deporte, sobre todo aquí en España, que ha tenido ese impacto grande en los últimos dos años, pero que si Ibai logra traer esa UFC de la mano de Ilia Topuria, o bueno, más bien, Ilia Topuria logra traer la UFC aquí a España de la mano de Ibai, creo que la repercusión y el impacto que tendrían serían muchísimo más grandes. Entonces, por supuesto, esto ganaríamos todo, además de que los jóvenes se adentrarían en el mundillo, ¿no?, de lo que es la UFC, y el número sería una locura, porque si tan siquiera que la mitad de las personas que ven el contenido de Ibai miren la UFC, serían números sumamente grandes, números inmensamente grandes, y ahí están. Miren la velada del año, la última velada que hizo Ibai, los números que tuvo, y creo que si la mitad solamente de espectadores que vieron esa velada ven una velada de MMA llevada por Ibai e Ilia Topuria a España, si tienen solamente la mitad de los números, sería sumamente grande también. Y sería un win-win tanto para Dana White, como para Ilia Topuria, como para Ibai, como para nosotros los canales de MMA en español que hacemos contenido. Entonces, yo lo veo, sinceramente, yo lo veo. Me gusta muchísimo la idea, me parece sumamente atractiva en todos los sentidos que la mire. Me parece sumamente atractiva. Ahora,
Hay que tenerlo claro y hay que tenerlo presente. Si la UFC llega aquí a España, número uno va a ser por Ilia Topuria. Eso es una realidad, porque Ilia Topuria creo que es la influencia número uno de MMA aquí ahora mismo en España. Es él, la estrella más grande que tiene España dentro de la UFC. Y no hay otra, creo que Joel Álvarez es que le sigue, pero es que Joel Álvarez todavía no tiene ese nombre o no ha hecho las tareas como sí la ha hecho Ilia Topuria, que esto es una realidad. Entonces Ibai le agregaría un plus a esto. Un plus bastante grande y un plus bastante importante desde mi punto de vista, señores. Pero bueno, más allá de todo eso, me parece sumamente interesante, me parece sumamente atractivo y ojalá llegue la UFC aquí a España. Por mí, encantado, y creo que muchas personas se pondrían sumamente contentos con esto. Y señores, déjenme ustedes saber lo que piensan, déjenme ustedes saber qué creen sobre esto, qué creen ustedes sobre este rumor, si puede llegar o no. Yo creo que sí. Yo creo que esta gente no van a estar hablando por gusto. Creo que Ibai no es de lo que va a estar hablando por gusto. Creo que si ya están diciendo esto en cámara, es porque alguna conversación o algunas negociaciones hay detrás de todo esto. Déjenme saber ustedes lo que piensan en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Voy a estar respondiendo comentarios, señores, y debatiendo un poco respecto a este tema. Yo lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo video, señores.